eskatu zame txakabestuz gora bera kaletidua Bibegi txikien tristura alaitasuna da behar dutena Herri oso baten auzboa bihurtzen da neure trikitisa Kanta horitikan egualdera ume txiki baten irifarra Hola, Kaixo. ¿Preparadas? ¿Preparados para hablar un poquito de euskera? Si es la primera vez que aprendes euskera o tienes unos conocimientos básicos y simplemente quieres mejorar tu pronunciación y ampliar tu vocabulario, Nirekin Ikasi, Aprende conmigo es tu programa. El objetivo de este programa es modesto. Queremos que, de forma divertida y amena, tengas un acercamiento a una de las lenguas más antiguas del mundo. Trataremos de hacer todo lo posible para que aprendas las palabras básicas y frases más comunes. Así podrás entender lo que las personas te están diciendo y tal vez mantener una pequeña conversación, o por lo menos decir lo correcto en el momento adecuado. El aprendizaje consiste en escuchar, leer los subtítulos y repetir en voz alta lo que has oído. Por eso oiréis cada palabra o frase varias veces. Así podréis leer, entender y hablar. Sencillo, ¿verdad? Lo más importante es que habléis y practiquéis sin miedo. No os preocupéis por el acento ni por tratar de saberlo todo el primer día. Esto es un camino para hacer poquito a poco. Tan solo relájate, disfruta repitiendo en voz alta y descubre todo lo que puedes aprender. Después, cuando salgas a la calle, lánzate y prueba a comunicarte. Todo el mundo apreciará tu esfuerzo e interés aunque cometas algunos errores, pero no te preocupes, lo importante es comenzar la aventura de aprender un idioma, con el que podrás transmitir tus ideas, tus pensamientos, tus deseos o tus necesidades. Para eso existe el lenguaje oral. Por eso en ocasiones te enseñaremos las expresiones más coloquiales en lugar de las más académicas. Y las traducciones no siempre serán literales, pero seguro te sirven para comunicarte. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vamos adelante con el capítulo número 13. Capítulo 13. Datos personales. Datu pertsonalak. Datu pertsonalak. Datu pertsonalak. Hasta ahora nos hemos ocupado de los elementos básicos del idioma. Pasemos ahora a lo práctico. Lo habitual es que en muchas ocasiones tengamos que completar formularios. En el ayuntamiento, en visitas de empresas, en el aeropuerto, en el hotel. Por lo general, lo primero que nos piden es el nombre. Izena. 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 Y luego el apellido. Abizena. 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 Luego, es probable que también nos pidan la dirección. Elbidea. 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 La dirección se compone de la calle. Kalea. 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 El número. Zenbakia. 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 La ciudad. Iria. 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 El código postal. Posta kodea. Posta kodea. Posta kodea. Posta kodea. Posta kodea. Y finalmente, el país.
Herrialdea. 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 Por motivos un poco misteriosos, quieren saber si estamos casados o solteros. Estado civil. Egoera civila. Egoera civila. Egoera civila. Egoera civila. Egoera civila. Y también tenemos que dar nuestra nacionalidad. Nacionalidad. Nacionalitatea. 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 Es frecuente que quieran saber a qué nos dedicamos y por eso nos piden declarar la profesión u oficio que ejercemos. Ocupación. Ocupazioa. 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 Profesión. Lanbidea. 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 Y nuestra fecha de nacimiento. Jaiotze data. Jaiotze data. Jaiotze data. Jaiotze data. Jaiotze data. A veces en aeropuertos quieren saber de dónde venimos. Procedencia. Jatorria. 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 Y también querrán saber hacia dónde nos dirigimos después. Destino. El Muga. El Muga. El Muga. El Muga. O dirección. Norabidea. 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 ¿Y por qué venimos? Si es de paseo, por negocios o por qué. Objeto de la visita. Visitaren helburua. Visitaren helburua. Visitaren helburua. Visitaren helburua. Visitaren helburua. También nos pueden pedir el número de pasaporte. Pasaporte zenbakia. Pasaporte zenbakia. Pasaporte zenbakia. Pasaporte zenbakia. Pasaporte zenbakia. Número de vuelo. Hegaldi zenbakia. Hegaldi zenbakia. Hegaldi zenbakia. Hegaldi zenbakia. Hegaldi zenbakia. Al final aparecerá también la fecha. Data. 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 Y finalmente, como en los negocios, poner la firma. Signadura. 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 Y hasta aquí la lección de hoy. Espero que disfrutéis del resto del programa. Datos personales. Datu pertsonalak. Nola duzu izena? Maria, eta zuk? Barazu. Barazten dugu? Bai. ¿Qué escuchas en casa? Zer entzuten duzu etxean? Nire aitari gehien gustatzen zaion abestia Lemakain gurak da, Berri txarrena. Lo que día se aparece, Evan.
¿Qué escuchas en casa? ¿Zer entzuten duzu etxean? Nire amari gustatzen zaion musika konplize ditut eta da Mikel Markezena. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak. Tuntunak mediokreak, klaseko lehenak. Alde desegokiak, andretxit gorrenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak. Lurrera jausi arte, mozkortzen onenak. Ta umeen melienda, usaina dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak izenak. Iletsuak soil-soilak, marimutilenak. Katemeak gorilak, panterak zezenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak. Luru saia daukaten andre indigenak. Zuri gorri horiak, beltzetan beltzenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskamen gizenak. Printzesak ta sorginak, ogroak sirenak. Maritxuak Bartolo, itxura dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Maritxuak Bartolo, itxura dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Sentitzen naz topera nau geur inork ez nau geldituko egukoi belau egun argi bigurtu naitot geurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi dantzan kali begire dantzan kalie eurize da eurize da zaparra
zen Gasteizen, bardin-bardin jausten diek Si hablamos de vocabulario, una de las cosas más importantes es la onomástica, disciplina que estudia los nombres propios. Y por otro lado, tenemos la toponimia, que no es más que la onomástica de la geografía, es decir, los nombres propios de un territorio o de un lugar. El euskera, como cualquier otro idioma, tiene su propia onomástica y su propia toponimia, que por cierto, muchas veces se puede encontrar fuera de Euskal Herria. Si estáis esperando un bebé, os gustará conocer el significado de algunos nombres de la onomástica vasca. Y para que conozcáis el significado de los topónimos, contamos con nuestro especialista en toponimia, Mikel Velasco. Hola, hoy vamos a seguir el curso de un río que, bueno, el río Arga, digamos el río navarro por excelencia. Pero vamos a conocer un poco sus artimañas y sus aguas traicioneras y qué tipo de trampas ha tenido que hacer para realmente convertirse en el río, como hemos dicho, navarro por excelencia. El río Arga, bueno, sobre todo tendríamos, yo creo, que basarnos o empezar el recorrido no de norte a sur, que es lo que normalmente se suele hacer, sino de sur a norte, de la desembocadura hacia su punto de nacimiento.
Y esto es así porque el nombre de Arga no parece que tenga que ver con el euskera, sino que se ha explicado a partir de, bueno, una palabra, digamos, de origen indoeuropeo, probablemente celta, sería la raíz arg, y que significaría claro, brillante, blanco, un poco, bueno, en fin, poéticamente haría el reflejo a lo que son las aguas de este río. Entonces, esto tendría su... Claro, si nos encontramos con un hombre celta, hay que imaginarnos un grupo de personas que habla esta lengua, sea en su variante celtíbera u otra lengua indoeuropea, pero que hemos dicho que probablemente sea celta. ¿Qué ocurre? Que si partimos efectivamente de la desembocadura, que es donde el río está bien formado y está claro cuál es, qué corriente de agua es, esa zona de la desembocadura, esa zona de la ribera, ha sido siempre un terreno muy interesante desde el punto de vista de la lingüística, porque ahí han confluido, digamos, el euskera antiguo, la lengua celtíbera y también la lengua ibera. Tres lenguas ya desde época previa, y luego, por supuesto, con los romanos el latín. Es una zona muy rica, es una zona muy interesante, ahí han confluido los pueblos y en este caso parece que el topónimo es indoeuropeo, es celta y ese nombre ha ido ascendiendo hacia el norte, hacia terrenos donde se hablaba en euskera, pero al río exactamente no sabemos cómo le denominaban o nos vamos a acercar poco a poco a él. Entonces este Arga va subiendo, vamos siguiendo su curso de sur a norte y llegamos al primer punto conflictivo, que es la desembocadura, digamos, con el río que viene por de la barranca. Hoy en día, no nos queda duda, el Araquil llega hasta Asiain, digamos, hasta Ibero, y de allí sigue por toda la barranca, mientras que el Arga continúa hacia la capital. Aquí nos encontramos con la primera trampa, y además una trampa que hace el río le cuesta, o sea, es evidente, porque toda la Edad Media se habla del río Araquil, a su paso por el Valle de Ollo, hasta entrar en la barranca, ese es el auténtico río Arga. Y además así tendría que ser, porque si nos fijamos en la desembocadura, el río Araquil trae siempre más agua que lo que hoy llamamos Arga. Y por lo tanto es el río mayor el que debería quedarse con el nombre principal. Pero aquí, en los últimos, digamos, 150 años, bueno, también antes, pero ya se va a generalizar esa pequeña trampa, los del Valle de Ollo van a perder el río Arga auténtico y se van a quedar con el río Araquil, que también tuvo otros nombres, para dejar que el Arga siga su curso hacia Pamplona. Aquí nos encontramos con otra desembocadura de ríos, se juntan el río que viene de la Ulzama y el que viene de Ugi. Y aquí se produce otra trampa. Y es porque el que viene del Ulzama, digamos, de hoy, suele traer también más agua que el propio río que viene de Ugi. Pero ahí, bueno, se hace otra mini trampa y por eso nos lleva ya prácticamente hasta Baztán, lo que es hoy el nacedero que consideramos del río Arga. En realidad, si siguiésemos criterios geográficos, nuestro fantástico río Navarro, le tendríamos que seguir curso por toda la barranca, y veríamos que sus fuentes estaban ni más ni menos que muy cerca de lo que es una de las mayores cimas entre Guipúzcoa y Álava, que es el Aizkorri. Ahí, en ese punto, hacia Araya, hay unas importantes manantiales y allí es donde, digamos, nacería el río Arga, que como vemos ha tenido que hacer varios trucos para convertirse en un río navarro 100%. Hemos dicho que por Pamplona, pero ¿cómo? Si el Arga siempre ha pasado por Pamplona. Sin embargo, si vemos los documentos antiguos, y como hemos visto en otro capítulo, los ríos no tenían mayor nombre, sino que recibían nombres de la tierra que atravesaban. Entonces, cuando llegaban a Pamplona, primero, hay un nombre propio para el río Arga en Pamplona, que es el río Runa, que aparece en muchos documentos y que no queda claro qué es lo que significa. Muchos dicen que este Runa no es otra cosa que Iruña, al que se le ha quitado la I. Pero es un poco difícil, porque suena muy diferente. Iruña, Runa, no parece que sea un cambio muy, muy natural. Ha habido también lingüistas que defienden que ese Runa tiene que ver con una raíz indoeuropea, que significaría que fluye, un nombre de hidrónimo, un nombre de río antiguo, pero es también extraño que este nombre aparezca en un determinado 100, 200 años en la documentación de Pamplona, un nombre antiguo, indoeuropeo, en mitad de un terreno de habla euskérica desde muy antiguo. Pero bueno, ahí queda también esa teoría. Y por otro lado, el nombre, los pamploneses, claro, si decían que iban al río Arga no decían nada, porque desde el límite de Burlada hasta el límite de Barañáin hay mucho río.
Y entonces le daban, pues, hablaban del río de la Magdalena, del río que viene de Burlada, del río de Veloso, o nombres muy curiosos como el río de los Leños, porque por ahí llegaba toda la madera de la montaña, el río de los Quintos, porque era una zona, pasaba el molino de Ciganda, donde bajaba ya la presa, y entonces cubría poco. Y los soldados que no sabían nadar se bañaban allí sin riesgo de ahogarse. Y sobre todo el río de los Alemanes, porque bueno, el tema de los refugiados políticos los ha habido siempre, y en los años 20, o quizá antes del siglo XX, llegaron unos refugiados alemanes que venían de Camerún y se asentaron en Pamplona. Tenían una afición desmesurada por el baño, montaron allí sus casetas y se cuenta que incluso rompían el hielo para bañarse en invierno en el río Arga, en lo que se llama el río de Alemanes, hoy todavía. Y ese es un poco el ejemplo de cómo, bueno, los nombres del agua en nuestra tierra tienen como muy poco peso, la tierra es lo que vale, y nos hemos centrado en uno de los ríos que sí que tiene un nombre especial, Arga, un nombre celta, para más sorpresa de todos, y las trampas que ha hecho para colarse hasta el Valle de Baztán y los diferentes nombres que este río ha recibido en la ciudad de Pamplona. Kaixo, ni iradi naiz. Nire laguna Unai da. Esperamos que vayáis muy bien y estéis animados para continuar la próxima semana. Ya sabes, te esperamos de nuevo en Irekin y Casi Aprende Conmigo. Y mientras tanto, por favor, no dejes de practicar. ¿No hay otro truco? ¡Agur!